La Argentina preparándose para el grito. Va Montiel. Es el penal soñado por cualquier pibe. Si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Somos Montiel. Se va a adelantar Montiel. Y Gonzalo, vamos. Va Montiel. Lo único que hicimos fue llorar y mirar para abajo. Pensé que era un sueño y no quería despertar más, la verdad. Nunca me sentí tan gloriosa en la vida. Tengo 32 años y nunca habíamos visto a Argentina campeón. Sentí que estaba viendo algo histórico, un momento que nunca me pasó. Me puse a llorar, sentí que Argentina se merecía esta copa. Muy agradecido con los jugadores, para la alegría de todo el pueblo argentino, de verdad, feliz. Salir campeón mundial de Argentina. Mi viejo siempre me dijo que iba a pasar, tipo en el sentido de yo se lo puedo contar a ustedes, pero cuando pasó no lo podía creer. Me miré con mis amigas y dije, ¿salimos campeones? No terminamos de caer. Venimos, festejamos, nos mamamos, pero no terminamos de caer. Miramos todos los videos, nos largamos ya de vuelta, no puede ser. Y cuando caí, estallé en lágrimas. Estallé en lágrimas, en locura. Y cuando lo vi, alzar la copa con esa túnica, chao. No, ahí me di cuenta de que éramos campeones del mundo. Somos campeones del mundo, boludo. Sí, oh, cuando vi a Messi levantar la morada, sí me vuelvo loco. El obelisco, lo trajeron para acá, que el obelisco no pasaba. Ahora iba a la Casa Rosada y vamos toda a la Casa Rosada. Estamos despiertos de las 6 de la mañana. Ninguno está cansado, ninguno le pasa nada. Amamos a Argentina, amamos a la selección y verdaderamente el fútbol representa a los argentinos. Me está llegando información de último momento que por la cantidad de gente que hay, sí, podrían invertir el recorrido. Sí. No se pudo por tierra. Se hace por aire. Los jugadores acabaron sobrevolando la ciudad en varios helicópteros ante la imposibilidad de avanzar a un ritmo decente y de garantizar un mínimo de seguridad. Te están informando, dice, de que van a hacer un recorrido solamente aéreo y el que pasó era Messi. Según lo que dicen acá era Messi que está saludándolo. ¿Qué me importa? Somos campeones, amigo. ¿Qué me importa si no pasan? Es una emoción grande, loco. Llevar los colores en Argentina es lo más lindo que hay, loco. ¿Qué querés que te diga, hermano? Aguante Argentina, perro. Así lo vean en el helicóptero o como sea. Es la Argentina, hermano. ¿Qué más puedo pedir? Mirá, con Dieguito ahí, loco. Aguante Argentina, papá. Diego Maradona y Messi. Y el coloneta, papá. Aguante la Argentina, hermano. Aunque tenga que tomar relajante muscular, aunque después no pueda dormir de la adrenalina que siento, es importante venir y sentirlo, vivirlo, compartirlo. Me emocionan los actos, me emocionan las canciones. Me doy cuenta que vivo en un país que es totalmente divertido. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina todavía! Parece que en otro lado no pasa, no tienen el mismo nivel de pasión. El argentino es muy pasional por naturaleza. Soy de la Ciudad de México. Esto para mí fue una experiencia religiosa, hermano. No hay gente mejor que disfrute el fútbol que aquí. Y la mejor fiesta, hermano. Lleva 3 días y esto sigue volando. Es que esto es una locura, hermano. O sea, no lo puedo describir con palabras. Esto es más que una obra de arte, en serio. Empezamos a reunirnos entre todos, ¿no? No, acá no hay River, Boca, ni Independiente, ni Racing, ni nada. Acá somos todos argentinos. Yo soy de
Racing, enfermito de Racing, mal. En el obelisco me abracé con lo de Rojo. Vino de Rojo que estaba saltando y lo abrazaba, loco. Y jamás en mi vida hubiera pensado que era alguien de Rojo. Grande, Diego. Todo el mundo me abraza, los quiero a todos. Me ponía muy nerviosa, necesitaba hacer otra cosa, así que la vi a medias. En la tajada del Dibu me morí y me volví a levantar. Mis hijas me volvieron a levantar porque yo me morí ahí. Me llevaron al médico, ¿sí? Me empecé a sentir mal, me empecé mal, se me aflojaba el cuerpo, el corazón. En el hospital me enteré que salimos campeón. Sufrimos mucho, porque metíamos un gol, nos metían, pero bueno, ganamos y estamos re contentos. Me lo que el hombre al segundo gol de María, boludo. Me tiré la pileta y estaba re vacía, boludo. Pero bueno, somos campeones, papá, somos campeones. Pensé que terminaba con el 3-2 de Messi ahí, cuando fue el penal y Mbappé metió, no lo podía creer. Ahí nada, me escondí en mi casa hongo, me quedé ahí llorando, ni vi los penales. Y cuando escuché que toda Pitufilaña estaba festejando, y dije, bueno, es hora de salir y me vine a festejar. Facundo, soy de Tablada, loco. Mi abuelo murió en el 79 y dejó esta bandera. En el 78, cuando se fue, se la dejó a mi viejo. Y mi viejo me la pasó. Y hoy, después de tantos años, tengo 30 años, mi abuelo está acá, loco. En el 79, loco. ¡Vamos, loco! ¡La, la, 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 la! ¡Mi abuelo! Y yo soy muy maradoniano y la verdad que con Messi siento algo muy parecido. Antes era Messi, Maradona, Maradona, siempre va a ser Maradona. No hay uno más grande que el otro, ni uno más chico que el otro. Lo mejor del mundo. Lo criticaron mucho, bueno, nosotros somos así. La verdad que Messi, con el perdón de la palabra, me cerré el orto. Y se sintió que él vivió cada momento de este mundial y lo disfrutó más o igual que nosotros. Buen capitán, solidario y es un astro como jugador. Messi es brillante, brillante, y nos trajo la copa. Y es tan argentino que la verdad, te amamos, loco, te amamos. Te amamos, amigo, gracias, gracias por nunca irte. Que siga haciendo historia, gracias, viejo, por ser argentino. Gracias, Leo. Messi significa todo, amigo. Mirá, acá me llevo el Messi. Ya está, es el más grande, no hay discusión, loco. Aguante Messi. Yo lo banqué siempre, mi mujer sabe lo que es esto. Por eso el otro día me decía, pará de llorar un poco. Cuando nació tu hija no lloraste así. Gorda, yo son 18 años pensando en esto, boludo. Es una locura. El mejor del mundo, ¿me entendés? Es el mejor que puede existir. Ah, no, boludo, lo banco mucho. Hoy veo la familia de Messi y pienso que son mis sobrinos, ¿me entendés? Bien, papá, somos campeones.
Gracias al Diego también, ¿eh? Mira, el Diego sí. Nos ayudó de arriba. Todo, ¿eh? Fideo, Diego, Escaloni, Escaloni. Messi hoy es un referente muy importante para las nuevas generaciones. Yo me acuerdo de ser niño y jugar a la pelota y decir Maradona, 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 sí, Maradona. Y hoy los pibes juegan a la pelota diciendo que son Messi. Y hablamos de otro tipo de héroe, ¿no? ¡Messi, vamos a ganar mi corazón! ¡Vamos, Messi! ¡Messi te quiere mucho! ¡Bravo, Messi! Es uno de los mejores jugadores del mundo. No. ¡Aguante, Messi! ¡Aguante, Messi! Es la primera vez que salimos campeones. Bueno, la tercera vez y la primera vez. Tuya. Mía. Que era lo que le faltaba quizá a la selección en los anteriores años. Fue hermoso, tenemos una selección divina, la verdad que aparte de ser un equipo, es una familia. De lienzo blanco en tu corazón. Y lo que demuestran en la intimidad los videos que recién estamos viendo, los videos acá arriba del colectivo. Toda la unión que se ve, no solo que se demostró adentro de la cancha, sino también afuera. Eso fue, yo creo que el grupo entero lo llevó a lo que llegaron hoy, que es increíble. Yo hasta el día de hoy no puedo creer que somos campeones del mundo, la verdad. Con las esquinas, todo. Porque esta selección se identificaba con el pueblo, con los argentinos. Se identificaba. Era huevo y fútbol, potrero puro era. Yo venía de laburar en la semifinal contra Holanda. Paramos la fábrica, vimos todo el partido en la fábrica. Cuando salimos, todo lo que veníamos en el tren éramos todos laburantes. Que todos los días venimos con la cara larga, de tener que laburar, de no ver a nuestra familia, de tener el estrés que uno tiene porque no llega a fin de mes. Y venir todos cantando, no conoces al de la izquierda, no conoces al de la derecha, pero todos saltando, abrazando, sintiendo una alegría que como nunca sentimos, me decís, un partido de fútbol. No sé por qué un partido de fútbol nos causa esto, pero que nos emociona, que nos hace feliz, porque ese día yo te aseguro que fui feliz. Estábamos todos saltando, cantando, abrazados, algunos lloraban y éramos todos laburantes, loco. El que no tenía un pantalón marrón de jean porque estaba en la construcción, tenía un pantalón azul porque estaba en una fábrica o estaba pintado porque era un pintor. Pero ese día ninguno estaba cansado. No sé dónde sacamos fuerza, pero todos cantamos y alentamos a la selección. No nos da para ir a Qatar, no nos da para ir a un mundial, pero te aseguro que los goles y las canciones las cantamos con el alma. En el cielo Diego y en la tierra Messi, para hacer realidad esta historia fabulosa, Messi encuentra la eternidad que merecía. Lionel Messi es el más grande otra vez en el mundo. La Argentina se apropia de un campeonato del mundo y del título rotundo de jugadores de todos los tiempos.